Bueno, gente, este vídeo va dedicado a mi queridísimo Lalito Garza, así que... ¡vamos! Muy buenas, gente, aquí estamos en un nuevo vídeo para el canal de JChecon89. Y en esta ocasión vamos a hacer una batalla de teams. Vamos a hacer una batalla entre el team de Prilin, que es la fusión entre Picoro y Krilin, versus el team de Kriku, que es la fusión entre Krilin y Goku. Así que ¡vamos! Vale, gente, vamos a ajustes de batalla, como siempre, claro que sí, nada, tiempo de lo infinito, muy fuerte, locutor 2, transformación sí, ajuste el mapa no, vale, sube el mando y lo bajo y va todo correctamente y eso me contenta, como siempre, triangulito y jugador 1 versus CPU. Y en batalla PD, claro que sí, vamos. Pues nada, gente, para quien sea nuevo del canal, tienen que saber que yo escogeré como personaje principal a Prilin Fusión X, la fusión entre Krilin y Picoro, como bien he dicho, y los cuatro personajes restantes de mi team serán en aleatorio. Y para el team de la CPU escogeremos a Kriku, que sí, aquí pone otro nombre, pero no sé pronunciarlo. Yo lo llamo Kriku, que queda mejor. Y los cuatro personajes restantes del team de la CPU también serán en aleatorio. Claro que sí, gente. Estamos en la ISO Fusions del team Dragon Wolf BT3. Y en esta ISO, gente, los aleatorios son importantes, porque aunque todos los personajes tengan las mismas barras de vida, que son 8, la diferencia entre poder puede ser bastante grande. Así que, gente, por favor, desearme mucha suerte con los aleatorios. Claro que sí, gente. Mucha suerte, por favor. No sean malignos, que nos conocemos. Pues nada, cogemos al personaje principal de mi team, que es Prilin, le damos normal, con los runos sí. Y nada, pues empezamos con la religión de los aleatorios. El segundo para mi equipo será normal, con los runos sí. Vale, joven Gohan en Super Saiyan 2. Hombre, pues en esta ISO hay muchos personajes novedosos que no hemos visto. Y me resulta curioso cuanto mínimo que me toque un personaje original del Tenkaichi 3, ¿no? Un poco cutre, gente. Pero bueno, joven Gohan Super Saiyan 2 está muy bien. Venga, gente, el tercero para mi equipo será normal, con los runos sí. Vale, fin. Gogeta absorbido. Pues bueno, lo dicho, lo mismo. No es un personaje original del Tenkaichi 3, este personaje, este Majin Fin, Gogeta absorbido. Pero hombre, es un mod que todos conocemos. Yo quiero ver mods nuevos, y vosotros también. Pero bueno, este personaje no está mal, ¿eh? En lengüitas, gente. Venga, el cuarto para mi equipo. ¿Será normal? ¿Con los runos sí? Vale, Akrejin, Super Dragón. No tengo ni idea quién es, gente. Pero por la imagen de selección tiene pinta de que es muy fuerte. Tiene pinta, ¿eh? Esperemos que lo sea. Y esperemos que no trabe la ISO, por Dios. Que en el último vídeo que hice, las fusiones de Jiren, la ISO se me trabó. Así que espero que este personaje no sea un traba ISOs. Venga, y el quinto y último para mi equipo será normal, con los runos sí. Vale, pues Mayup, adulto, ya sabéis, gente. AKJ, el último mohicano. AKJ, Neymar retirado, gente. Pues bueno, el único personaje novedoso que veremos aquí, por lo menos de mi team, del team de la CPU, no lo sé, es el tal Akrejin este. Akrejin, Akrejin, ni idea cómo se pronuncia. Por cierto, tiene pinta de tener cola, ¿no? Una cola aquí larga. Tiene cuernos en los hombros. Tiene pinta de ser un Saiyan demoníaco, portentoso y poderoso. Así que veremos qué tal, gente. No puntúa mi team y el team de la CPU lo mismo, porque la ISO no me la conozco. Pues nada, gente, le damos a fin. Escogemos al personaje principal para el team de la CPU, que es el innombrable este. Que este sí que es un innombrable de verdad, no como Dani AD. Y nada, yo lo llamo Kriku, gente. Kriku es mejor. Le damos normal, con los runos sí. Y nada, empezamos con los aleatorios para el team de la CPU. Venga, gente, el segundo para el equipo de la CPU será normal, con los runos sí. Vale, Froler. Personaje que supongo que será fuerte. La fusión entre Frost y Freezer y Cooler, se supone. Aunque alguien me corrigió y me dijo que no, que no era así, que no era una triple fusión. No recuerdo, pero alguien me dejó un comentario y me dijo, no, es la fusión entre Freezer y Cooler. Ah, claro, sí. Cooler, le falta una C aquí, y FR sería de Freezer. Así que sí, no es de Frost, gente. Es de Freezer, es una fusión de Freezer y de Cooler. Acabo de caer ahora mismo, sí. El que me dejó el comentario tiene razón. Mis 10 es para él y un beso virtual. Venga, gente, el tercero para el equipo de la CPU será normal, con los runos sí. Vale, Gohan Shadow Saiyan. Pues bueno, un Gohan que ha ido a la playa, en verdad. Y como bien dije cuando probé la ISO en directo, parece que le han puesto 4 monedas en el pecho y le han troleado. Porque se quemó todo menos el pecho, gente. Pues nada, espero que no sea muy poderoso. Y la imagen de selección deja bastante que desear, por cierto, ¿eh? Bastantito. Venga, gente, el cuarto para el equipo de la CPU será normal, con los runos sí.
Vale, Taima. Este personaje no sé qué es, pero tiene pinta de que es un dios de la destrucción y un Saiyajin, ¿no? Con perilla, así. Y el quinto y último para el equipo de la CPU será normal, con el otro no, sí. Vale, Bermud, patrullero galáctico, a.k.a. Crystal Payaso, vestido de patrullero, ¿verdad? No está mal. Bueno, en el tiendo de la CPU veremos cosas interesantes, lo dicho, espero que no se trabe la ISO, gente. Y me acabo de dar cuenta que Froler es una fusión entre hermanos, así que podría hacer una fusión también, bueno, una batalla contra otra fusión que sean hermanos aquí en esta ISO, ¿eh? Tengo batallas pendientes, muchas. Tengo muchas batallas pendientes, gente, pero poco tiempo. Bueno, tengo tiempo, en verdad, pero el día solamente dura 24 horas. Bueno, nada, gente, no voy a puntuar el 10 de la CPU, por lo mismo que el mío, no me conozco la ISO aún, pero espero ganar la batalla principal y la global también. Le damos a fin y nada, vamos a jugar en el templo de Kamisama. ¿Por qué? Porque quiero jugar en casa, gente, ya que yo soy Prilin, quiero jugar de local. Pero antes de empezar, gente, yo voy a dar traguito de agua y vosotros tenéis que poner todos en comentarios hashtag templo. Y dejar un pedazo de like en el vídeo, claro que sí. Traguito de agua, gente. Uf, tenía la boca seca. Venga, gente, sin más preámbulos, comenzamos. Y nada, gente, recordar que como siempre, abajo en la descripción de este vídeo encontraréis el enlace a mi canal secundario llamado Gato Mafia. Suscribiros y también encontraréis el enlace a mi Instagram y a mi Twitter. Seguidme sobre todo por Instagram, gente, porque por ahí siempre voy avisando en las historias de Instagram cuando voy haciendo directos en este canal, el canal de JChecon89, en el cual tenéis que dejar un pedazo de like si no lo habéis hecho aún, suscribiros si no lo estáis, activar la campanita cuando os suscribáis, recomendar este vídeo a vuestros amigos y haceros miembros del canal si me queréis apoyar más. Y claro que sí, ¡vamos! Es curioso hacer una batalla entre enlaritos garzas fusionados con Piccolo y con Goku, ¿eh? Uy, cuidado, el Kienzan ese, que lento lo ha tirado, ¿eh? ¡Cuidado! ¡Vámonos! ¡Ah! Me quedé corto de aquí. Vale, con un punto mecheto, eso me gusta. Me gusta, lo más seguro es que él también lo haga, ¿eh? Por eso el Kriku este, con el nombre innombrable. Que sí, que no se llama Kriku, pero desde mi punto de vista le queda mejor Kriku. Hay algunos personajes que tienen unos nombres aquí que no están mal del todo, pero yo creo que les quedaría mejor otros, así que yo los voy a renombrar. Desde mi punto de vista los renombraré. Por cierto, quita un montón, ¿no? Este Prilin, tío. Quita cacho, estamos haciendo polvo, cuerpo a cuerpo. No sé si él me quitará lo mismo, pero este Prilin quita cacho cuerpo a cuerpo. Hombre, él me quita, pero no tanto. Vale, mi personaje es más fuerte, gente. No lo sabía. Ahora el tiempo de la CPU estará sacando fumadera por la boca. Hay gente que está enfadada aún. Hay gente del tiempo de la CPU. Bueno, no son gente del tiempo de la CPU. Son gente tóxica, supongo, porque hay que ser tóxico para enfadarse por eso. Hay gente tóxica que está enfadada por... porque gané el Sisales pierde en modo hardcore, tío, ese por humillación al team de la CPU. Porque fue una humillación. Hay gente que está enfadada, gente. Perdí suscriptores. Perdí suscriptores y todo, ¿eh? Vaya tela. Vale. Eché la segunda habilidad y eché tamiento, pero sin aura. Interesante, ¿no? No, tío. La batalla principal, no. Vale, a ver. ¿A quién puedo sacar contra ese...? Vale, voy a sacar a este. Ese es el... Sí, sí que tiene cola, ¿eh? Sí que tiene cola, ya decía yo que sí que tenía cola. Este es el personaje que no me acuerdo el nombre. Elegrin, ¿no? Creo que era. Una cosa así. No sé, me acuerdo que tenía una J o una G en el nombre. Elegrin, creo que era. Soy mancuso mentalmente, ¿eh, gente? Tengo una memoria más corta. Hombre, pues está guapo el mod, ¿eh? El tema de poder tiene pinta de que es poderoso por lo que estoy viendo, pero está guapo, tío. Me gusta el detalle de que tenga el pantalón roto y se le vea la piel roja en la pierna derecha, tío. Me gusta el detalle ese. Y la cola está bastante bien. No es la típica cola de Saiyajin, es una cola de dragón, gente. Como un Super Saiyajin 4, ¿no? Un poco llevado al límite, ¿no? Un poco demoníaco, en verdad. Y lagartijo, ¿no? Es un Illuminati, gente. ¡Vamos! A ver, se cheta con cuánto. Con dos puntos. A lo mejor Prilin es más fuerte que este y todo, ¿eh? Pero no se maneja mal y cuerpo a cuerpo quita cacho, ¿eh? Buen compito clásico. A ver, segundo poder. No, le quería hacer un segundo poder en la cara. Ahora sí. Tarda cacho en cargarlo. Lo tiremos y le enganchemos un poquito así. Pero mira, le enganchemos. No está ganado.
cuidado, vamos a esas evasiones. Hombre, pues me gusta, me gusta. Me gusta el diseño de este personaje. Todo se ha dicho que me gusta. Me gusta, me gusta, me gusta el diseño de este personaje. ¡Vamos! Y encima es poderoso. Una contra o algo, ¿no? ¡Ah! A ver, segunda habilidad. Vale, es un campo de fuerza que no me ha servido para nada. Tenemos ya mismo los dos puntos. Me voy a setar de nuevo. Cuando los tenga, que los tengo ya. Pero no me dejan paz. No me dejan paz. Venga, vamos. Vámonos. Cuadradito. ¡No! Lo esquivo, hizo un círculo triángulo, gente. Un círculo triángulo. Vamos. Pues eso, perdí suscriptores aquel día, gente. Lo que estaba contando, cuidado. Perdí suscriptores el día que hice el directo ganando el Si Sales Pierdes, tío. Hay que ser muy infantil o no tener la cabeza bien amueblada, tío, para enfadarse por esas cosas, tío. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer, gente? El público que se va tampoco no merece la pena, ¿no? Bueno, pero me sorprendió, en verdad, me sorprendió bastante, tío. Pues no me esperaba. A ver, sí que me lo esperaba, ¿no? Porque en todos los canales, tanto en el mío como en el que sea, siempre hay gente tóxica. Siempre lo he dicho yo, Yo igualmente, gente, tranquilos, que en YouTube yo siempre me he considerado que estoy bien, en verdad. Yo estoy muy contento con mi comunidad. En mi comunidad hay siempre pocos problemas, por no decir casi ninguno. Pero bueno, de vez en cuando va bien ese tipo de cosas, porque así te quitas de en medio gente tóxica. Poder final, que lo quiero ver. Le queda poca vida ya, que no se trabe la ISO, por Dios. Vaya pedazo de puñetazo le hemos metido, ¿no? Vale, este es el Gohan quemado de la playa. Vale, este va a luchar ese Gohan contra mi Gohan, sí, contra mi joven Gohan. Vamos a ver qué tal. Nos hemos cargado el templo de Kamisama, tío. Cuando lo vea Prilin se enfadará. Me parece que tiene el efecto blindaje y el joven Gohan no se lo rompe. Me parece que el joven Gohan Super Saiyan 2 no es el rival adecuado para este Shadow Gohan, ¿no? Creo que era una cosa así. Kamehameha, para ti. 5460. No, no le rompemos el efecto blindaje, ¿eh? Va a ser que no, tendré que cambiar de personaje. Tendré que sacar al Majin Finn. Al Lengüitas, gente. El Lengüitas. Cuidado. Voy a sacar al Majin Finn cuando pueda, porque este joven Gohan, el pobre, va a ser que no. No es rival para el otro Gohan. Tío. Está bailando sabrosín, ¿eh? Sabrosín, sabrosín, sabrosín. Sí que le rompe el efecto blindaje, ¿no? Pero parece que a veces. Vale, venga, Majin Finn. Así voy más seguro, gente. Así voy más seguro. Vale, se cheta con dos. Yo no sé, porque no tengo ni un punto. Para ti. Se lo llevó todo calentorro, gente. 6420. Cuidado que se Gohan. A lo mejor es un chetado. Vale, el efecto blindaje aquí ya no te vale, ¿eh? Me lo voy a comer con papas. Ya, sí me lo comí con papas. A lo mejor es muy poderoso porque si el Majin Finn este le quita poco, a lo mejor no es que el joven Gohan sea un chusto. A lo mejor es que mi oponente es fuerte, gente. A lo mejor es que mi oponente es como Brilin. Que Brilin me ha sorprendido mucho, en verdad. Vale, con uno no me cheto. Eso es una desgracia. Pero no pasa nada. Yo en el Lengüitas confío, gente. El Lengüitas, el Trompas. Aquí, la verdad es que hay personajes interesantes para las chicas también, ¿eh? El Trompas y el Lengüitas son interesantes. Tú, tío, o sea, me está haciendo polvo, ¿eh? Me está haciendo polvo, pero polvo, polvo, polvo. Tengo que ir aquí al lorito, porque si no... Tendré que sacar al Saiyajin... maligno ese otra vez, ¿eh? Demoníaco ese, con cuernos en los hombros. Cuadradito purito, por detrás, amiguito. ¡Claro que sí! ¡Poder final! Sorpréndeme, Lengüitas. ¡Bien! Me gustó bastante, 18.000. Me cheto con dos. Y por cierto, el Saiyajin maligno ese... ¡Ah! ¡Vamos! En verdad, el Saiyajin maligno es, en verdad. ¿Sabéis lo que es? Cuidado. Es un Saiyajin reptiliano. Lo voy a sacar, en verdad. Que en la imagen del HUD, como habéis visto, si no tirando para atrás el vídeo, salía Jiren. En verdad tiene la imagen de Jiren. Este personaje es poderoso. Poderoso, poderoso, poderoso. ¡Vamos! ¡Huyele! No le pude huir, pero mira, me quitó poco, ¿eh? El Saiyajin reptiliano este merece la pena, ¿eh?
Merece la pena, gente. Saiyajin reptiliano, ¿sabes? Canal de conspiración de Tenkechi 3 JHK89. Uy, qué buena evasión. ¡Qué buena evasión! Mira, no se quitó vida, ya está tenso. ¡Tú! Con lo tranquilo que estaba yo sin los choques. Encima ha perdido por mucho, 48 hits versus 68. Me ha sacado 20 de ventaja la CPU, gente. ¡Buena! Vamos, venga, te tengo. Te tengo, amiguazo. Primer poder. Que no lo he visto aún. Hemos visto el poder final y el secundario, pero el primer poder no. Me lo esquivo. Ah, pues no. No me lo esquivé. Pues no me lo esquivé. Venga, Vegeto. Y el primer poder que lo quiero ver. Es fuerte ese Gohan, ¿eh? Me están trayendo bastantes problemitas. Bastantes problemitas me está trayendo el joven Gohan. No, el joven Gohan es el que tengo yo. El Gohan quemado ese, tío. Venga. Ahora sí, primer poder. Que no se trabe la ISO, Dios. Vale. No está mal. No está nada mal, míralo, el dragón rojo y todo. No está nada mal. Mira con el Gohan ese que me está creando problemas. No, lo siguiente. Y el siguiente, personaje del tiende de la CPU, como sea un chetado, estoy aniquilado, gente. Estoy en serios problemas. Me lo va a matar, ¿eh? Me voy a cambiar por si acaso. ¡Uy, se cambia también él! Venga, Majin Finn. Lucha tú contra el Saiyajin este. Con capa y... bueno, y que parece un dios de la destrucción. No sé si lo es, ¿verdad? No sé si lo es. Hombre, pues no le quitamos mucho cuerpo a cuerpo. Como sea un chetado también, puedo estar en problemas, ¿eh? Que también está Bermude y que Jake está el payaso, tío, después. Cuidado. Que yo pensaba que esto sería más facilongo, gente. Y como he empezado, aún lo pensaba más, porque he empezado de forma muy ponderosa y poderosa. Pero ahora estoy viendo que esto no va a ser tan sencillo, ¿eh? ¡Vamos! Chetamiento. Vámonos. Cuadradito preciosito, bonito. Te bailo, amiguito. Claro que sí, convito. No, le voy a hacer un combo clásico, tío. Bastante fuerte ese personaje, pero no es tan fuerte como el Gohan requemado ese que se ha ido. Es que encima se ha pirado el maligno, tío. Estaba ya casi en el carré y ahora va a recuperar una barra de vida entera o dos, ¿no? No sé cuánto le quedaba. Pero recuperará vida, tío. Recuperará vida el maligno. Voy a sacar al joven Gohan a ver si le rompe el efecto blindaje a este hombre. Me lo mató ya. Me lo mató al Majin Finn, gente. Me lo mató. KO que me hizo. Vale, joven Gohan, por favor, rompele el efecto blindaje al tipo este del cual no recuerdo el nombre. Para ti, el Kamehameha. Se lo lleva porque se está machetando. Vale, 7680, le hemos quitado bastante. Bastante, entre comillas. No le rompe el efecto blindaje tampoco, tío. Este joven Gohan es un problemita bastante grandioso. Buena contra. Uy. Contra mía. Nah. No ha habido contra mía, gente. No ha habido amore mío, como diría Ribrian. ¡La contra! Tengo los tres puntos de habilidad para hacer un Kamehameha. ¡No! Quería hacer el último recurso, tío. Un Kamehameha paterno. ¿Cómo se llevó Cell? ¡Uy, qué golpe perfecto! ¡No me deja, tío! Ahora, ¡uy, me hizo un detrás de ti, eh! ¡Para ti, en tu espalda! Te enganché. Ahí está, te enganché perfecto. Fue precioso. Ahí está, con la ayuda del Cocoon mandamos a volar un poco a este hombre. 17.220, me gusta. Y voy a sacar... se pira él también, ¿eh? La CPU va por todas. Venga, Neymar retirado. AKJ, el último mohicano, va a luchar contra el payaso maléfico este. Crestal payaso, gente. Tiene una cara extraña, ¿no? ¿Verdad? Una cara un poco extraña, ¿eh? El Bermude este. Trambólico, ¿verdad? Pero está bien hecho. Aunque está demasiado serio, ¿no? En verdad parece sacado de una película de miedo. Pero sí, me sorprende. No es el Bermude que todos conocemos. Aquí la verdad es que el Dragon Wolf BT3 Team hace sus propios mods bastante bien, ¿eh? En vez de usar el Bermude que hay siempre y cambiarle solamente el traje, le han cambiado la cara también. Mis 10 es para ellos. Mis 10, levántate, llévate esto. ¡Ah!
Lo que es verdad, no sé si os fijáis, pero Bermud tiene la cabeza enana. Y Neymar, el último mohicano, Neymar retirado, tiene un cabezón gigante, gente. Bueno, y aparte también el cuerpo, hay mucha diferencia entre los cuerpos de los dos. Parece un enano el pobre Bermud. Hace falta comer más yogures y más lentejas. Más cocido en general, ¿no? Un poco más de potencia en la alimentación. Bien. Bien. No se chetó. Vale, venga, primer poder. Con 3 puntos de habilidad no se cheta, te hace como un Kaioken. Te se sube el ki al máximo y te suben todas las habilidades de defensa y de todo eso. Pero te se va quitando el ki poco a poco. ¡Qué estafa, tío! ¡Vámonos para abajo! Venga, te voy superando. Te voy superando de momento en temas de barras de vida. ¡Vámonos! Venga ahí. ¡Perfecto! ¡Bien! De momento, muy bien por el último mohicano, ¿eh? Perfectísimo, gente. Mis dieces. Cuidado. Y aún nos queda la batalla principal, que será la siguiente, si Dios quiere. Se cargó, tío, la torre esa, ¿eh? El maligno. Es un antitorres, el Crystal Payaso. Estamos dejando el escenario destrozado. No, lo siguiente, macho. Lo siguiente de destrozado, gente. Ha hecho la segunda habilidad, que supongo... ¡No! El Kaikosen. Onda bien. Y me lo hace cuando me estaba cubriendo de un poder, tío. Solamente es uno. La chusta de habilidades que tiene este Mayub. Vaya chusta de habilidades que tiene, tío. Se maneja bastante bien, todo se ha dicho, y estoy haciendo un buen trabajo con él. Pero las habilidades que tiene son pésimas, tío. Son bastante pésimas. Pero bueno, ya que hemos comenzado con él, vamos a terminar con él. Buena contra me hizo ahí, ¿eh? Eres tal payaso, con cuerpo y cabeza enana. Lo está haciendo bastante, bastante bien, pero no le está saliendo bien. No me está saliendo bien a mí. Pelear con toda la fuerza, se acaba de chetar. Cuidado, me dará tiempo. Sí, me dio tiempo. Te quedaste corto, Kruken. Te quedaste cortito, amiguito. Para ti. Poder final. Sorpréndeme. Bueno, no me sorprendió para nada, pero no está mal del todo. 11.120 no está mal del todo, gente. No es una chusta. No, es un poco chustiferio, pero tampoco... Tampoco no me voy a enfadar con el último mohicano. ¡No, tío! ¡Eso es muy chusta! Me esquivé el poder, si me acerco... No me lo tengo por qué comer. Ese tipo de cosas son chustas. Son injusticias, tío. Para el señor Joto, como diría Apu. ¡Vamos! ¡Ga! Bien. Es que lo siento, gente, pero me estoy riendo porque tiene una cabeza Mayub gigante comparada con la de Crystal Payaso, tío. Vale, venga, gente, la batalla principal. Prilin, es tu turno. Mecheto. Ahora Mecheto sin aura. Y ahora voy a por ti. Cuadradito, bonito, purito, amiguito. Combito, clasidongo. ¡Vamos! Y ahora sí. ¡No! Ese es el poder final suyo, ¿no? Supongo. Pues me enganchó. Por Dios, que la ISO no se trabe. Y me hizo el tallo Kaioken. ¿Dónde está? Ah, vale, ahora. Vale, mi poder final. Ahí está, en tu cara. En tu cara. Vamos, grandioso ha sido eso. Grandioso. Cuidado que ahora viene el Gohan peligroso, gente. El Son Gohan da que me ha sorprendido. La verdad es que parece un Gohan sacado de un concierto de los 80 o de los 70 de Kiss, ¿no? Un poco. Mucha gente ni sabrá de lo que estoy hablando. Tampoco no es de mi época, ¿eh? Muy anterior a mi época, lo de los 70 y los 80. Pero bueno, supongo que alguien entenderá lo que he dicho. Mecheto. Voy a seguir jugando con Prilin, ya que ha hecho su trabajo principal. Y es el más poderoso. Porque ese Gohan no es moco de pavo, gente. Así que Prilin me vendrá bien. ¡Vamos! Ahora aquí, amiguito. Te cubres. Cuidado, la CPU aún está en plan ganador, ¿eh? Ha perdido en la batalla principal, pero sabe que la global se la puede llevar. Aunque lo tiene chungo. Lo tiene un poco chungo. Y se pira, tío. Y se pira. ¿Cómo me comí eso yo? Vale, voy a cambiar y voy a sacar al Saiyajin reptiliano. Ahí está. Ah, pues se me ocurre una batalla, en verdad.
Saiyajin reptiliano versus Saiyajin demoníaco. Este Saiyajin, el cual no recuerdo el nombre, versus Kidnapper. Hombre, no estaría mal, en verdad. No estaría mal. A lo mejor lo hago, perdón. A lo mejor lo grabo incluso después de terminar este gameplay. No estaría mal, en verdad. Es una... No está mal pensado, en verdad. Atraer visitas. Reptiliano y demoníaco son dos cosas que atraen visitas en YouTube. Gente, no me copien. Gente, no me copien, que nos conocemos. Youtubers malignos, Mecheto. Y termino contigo, poder final, que me ha gustado. El puño de Dios. Ahí está. Brutal, tío. KO de forma brutal. Me gusta el poder final de este personaje. Y me gusta el personaje en general, me ha gustado bastante, ¿eh? Y sorprendido me hallo también mucho con Krillin. Bueno, con Krillin no, con Krillin fusionado con Piccolo, con Krillin. Y la verdad es que Kriku, el pobre, no era tan fuerte. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ya lo manejaré yo en alguna que otra ocasión. Pues nada, gente, dejo el mando encima de la mesa. Y nada, batalla principal ganada y la global también. Ha sido un buen vídeo, me ha gustado, en verdad. Después de tantos vídeos seguidos con la ISO larguirucha, esta ISO, en verdad, que es más corta, se agradece un poco. Sobre todo porque tengo una llaga en la garganta, tío. Me ha salido una llaga en la garganta y me duele cada vez que hablo. Pero sobre todo cuando como, tío. Me duele bastante, en verdad. Es más, hoy he dormido muy bien y pensaba que no podría dormir porque es que cada vez que tengo la boca cerrada y me roza la lengua con mis dientes, me duele, tío. Pero bueno, ya os cuento mi vida, gente, más. Por eso también es que no hice directo ayer, ¿verdad? Porque me dolía la boca, tío. Algunas veces te duele la encía, otras veces los dientes y otras veces la lengua. Esto es exagerado ya, ¿verdad? Pero últimamente tengo problemillas con la boca, ¿eh? Tampoco era nada serio, pero algún problema que otro tengo. Bueno, gente, pues eso, un placer, en verdad, ver mods nuevos y un poco de gameplay más cortos. Aunque bueno, ya sabéis que yo voy a ir combinando, gente. Tengo que terminar la serie de JHK89 contra el mundo. Así que nada, vamos a ir combinando ISOs. Y a ver si sacan nuevas ISOs ya. Y está un poco para el panorama del Tenkaichi 3, ¿eh? Ay, el pobre señor J no tiene nuevas ISOs para probar. Aunque bueno, con lo que hay antiguo ya, podría estar hasta el 2030 subiendo vídeos, gente. Pues nada, gente, espero que os haya encantado el vídeo, que le deis un pedazo de like, que lo compartáis con vuestros amigos, que os suscribáis al canal si todavía no lo estáis, que activéis la campanita para que os llegue una notificación de cuando yo suba vídeo. Y nada, nos vemos en la próxima. Bye, bye.